some bands. I sing Blacky Groovy Melody. The ending has no crack. I love Dustin Kazan Melody. Do you know what Hellas Kazan song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Party Edge en Rockwell, con un valor de la suerte del 16%. Vaya. Bueno, brevemente, recordaremos que pues estamos aquí en una reunión viendo a los del Chicago quejándose con Idan, que finalmente lo conocemos. Idan, el líder del GD, pues tratando de aquí calmarlos de alguna manera porque están desesperados por tener de vuelta su libro de registro, ¿no? Que se los robó González. Y ahora pues ya sabemos que en un momento Dave va a llegar con Jan, porque obviamente se dirigen a este hotel conocido como Palacio Diana. Palacio con mi nombre. Y bueno, pues, hazle duro. Nos quedamos con Ernesto diciendo lo siguiente. Seguro que le se llama Ernesto. Y Ernesto dice, ¿en dónde está ahora? No debería importar si al menos nos dices eso, ¿no? Vamos, yo solo soy una persona sin importancia. Se nota. ¿Sobre qué? ¿Dónde está? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¡Nah! ¡Ore a Shoshimono Landa! ¿No estaría bien que nos dieras algo que pueda hacernos tranquilizarnos un poco? No creo que importe mucho que nos des una medicina para el dolor estomacal, ¿verdad? ¡Scoshikuraiwa ore tachi o anshin sasete! ¡Yugusuri o heraste kuretatte! ¡Injanai ka! Ay, creo que no traduje algo. Al menos lo vengo aquí en mi traducción. A ver, ¿qué párrafo me faltó? Ah, no. Ok, ya entendí. El primer párrafo al momento de cargar es el párrafo en que me quedé en el video anterior. Ah, con razón, no es que me haya faltado. Sí traduje bien. Sale, entonces, esto que acabo de decir fue lo que dijo Ernesto sobre que les diera un tranquilizador, ¿no? Algo así como una medicina para el estómago. Ok. Bueno, esto sí va bien. ¿Dónde está? ¿Ano urachobo? ¿En dónde está ese libro? El libro de registro. Cochira mo kozou no tsukai dewa nai no de ne. Chobo wa doko soko ni arimasu. Hai, sou desu ka. De Chicago ni modoru wake ni wa ikan no da. Bueno, y el viejo Colombi dice esto. Nosotros tampoco somos unos simples niños mensajeros. No podremos volver a Chicago solo para decir, así es, el libro está ahí. Ay, no pasa, siguiente.
信用の問題なんだよ。本当に帳簿を回収したのかどうか、それだけでも確かめさせてもらうぞ。いいな。Esto es cuestión de confianza. Al menos tendrás que dejar que confirmemos si realmente has recuperado el libro de registro. ¿De acuerdo? なるほど。俺たちの家業に信用などという言葉は似合わん。現物は100の約束に勝るからな。Ya veo. La palabra confianza no se adapta a nuestro negocio. Porque la cosa real suele mezclarse con la verdad, lo cual es mejor que 100 promesas. Ay, Idan habla bien pinche profundo, güey. Idan exhala profundamente y dice eso. González を始末した男がもうロックウェルに戻ってくるはずだ。回収した帳簿はそいつが持ってくる。El hombre que eliminó a González ya debería estar de vuelta en Rockwell. Él es el que tiene el libro de registro recuperado. 余計な手間で少し時間かかった。予定外の邪魔が続いてな。Se ha tardado un poco por incidentes inesperados. Y se seguirá tardando si esos asuntos inesperados continúan. ¿No creen? それはそっちのスケジュールの問題で、こちらには関係ないだろう。Que no tiene nada que ver, por favor. Ese asunto es de su es cuestión de su propio cronograma. No tiene nada que ver con nosotros. Me encantó, Idan, el tonito en que dijo de que este Bakshi se seguiría tardando si le siguen apareciendo asuntos imprevistos. Eso quiere decir que Idan ya sabe que Chicago está metiendo sus manos sucias y realmente no están esperando como según acordaron. Luego aquí Colombi se mostró bien nervioso, o sea, es que es muy obvio. No pareciera, pero Idan se ve que es un hombre bastante inteligente. Vaya, vaya, no sé por qué me está cayendo bien el jefe de GD. No debería hacerlo, ¿verdad? Porque es el enemigo de los de SR5, pero me está cayendo bien él por alguna razón. Mochiron, これはうちの仕切りの話だ。そいつが戻ったら俺のところにすぐ来るはずだ。もしかしたらもうすぐ。Por supuesto, eso solo nos incumbe a nosotros. Él debería venir a mí tan pronto como haya llegado. O eso se supone. Incluso creo que ya debería estar por llegar. ¿Qué le invocó? Aquí en el salón del piso superior, los muchachos de Chicago alrededor del pasillo del ascensor. Se mueven de repente. 噂をすればだ。俺の子飼いが戻ってきたようだ。Hablando del rey de Roma. Bueno, parece que mis niños han vuelto. そいつはいい。話が早くて助かるぜ。Eso está bien. Mientras más rápido hablemos sobre esto, mejor.El ascensor anticuado abrió sus puertas haciendo un ruido terrible. Y lo que salió de aquella jaula de acero... ¿Qué significa esto? Mirando a los hombres que aparecieron allí saliendo del ascensor para reunirse, solo la expresión de Idan al verlo se volvió empinada. El hombre con un traje elegante que salió del ascensor caminó sobre la alfombra con paso gallardo. Ese hombre era Dave Owen, un capitán del GD. Dejando algunos de sus hombres detrás de él, continuó caminando hasta el medio del salón.
Luego le da una sonrisa refrescante a los hombres de Chicago que estaban reunidos en el lugar. Y entonces... ¡Corewa! ¡Homare dakaki orekireki! ¡Chicago para Endo Harbaru! ¡Yōkoso Rockwell-e! ¡Taihen omatase itashimashita! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Esta es una visita honorable! Les doy la bienvenida a estas personas de Chicago que se tomaron la molestia de venir a Rockwell. Muchas gracias por su paciencia. Dave, como si fuera el anfitrión, hace una reverencia a los muchachos de Chicago antes de nombrar a su jefe, Idan. ¿Omaeka? Oh, eres tú. ¿Bakshi wa dou shita? ¿Mada tsukanai no ka? ¿Dónde está Bakshi? ¿Todavía no se han contactado con él? Ah, Bakshi deshitara. Ah, sobre Bakshi. Ima, watashi no buka tachi ga demukai ni itte imasu. Sugu ni demo aitsu kara chōbō o uketotte, koko ni otodoke ni agaru tehazu ni natte orimasu. Mis subordinados fueron a recogerlo. Se han hecho arreglos para que el libro de registro sea enviado a este lugar tan pronto como Bakshi lo entregue a mis subordinados. Ajá, claro. Ha. Oshaberi yarou ga kita to omottara, mada mataseru kika yo, oe. Justo cuando estaba pensando que un bastardo muy hablador había aparecido, nos viene a decir que todavía nos harán esperar más. Sono sugu toyou no wa itsu no koto ka ne? Kotoba asobi de hikinobasu harazumori nara akiramata mae. Wareware wa asobi de kiteiru wake de wa nai nda. ¿Y cuándo exactamente significa ese pronto? Si están pensando en gastar tiempo con ese juego de palabras, es mejor que se rindan. Nosotros no vinimos hasta aquí para jugar. Corumbi no yu tori da. Mottomo, kono machi de wa asobou to omottemo. Ah, omae tachi. Estoy de acuerdo con Colombi. Además, aunque viniéramos aquí para jugar, dudo que nos divirtiéramos. ¿No lo creen así, muchachos? Mafioso de Chicago 1. Estoy de acuerdo con usted, jefe. Mafioso de Chicago 2. Hay una casa de juego aquí, pero no tendría caso. Incluso si nos encontramos en medio de una pelea, solo sería eso, una pelea. Sin personas decentes a quien espantar, ni mujeres. No tendría caso. Mafioso de Chicago 3. Idiota. ¿Crees que realmente encontraríamos personas decentes en este lugar abandonado y cubierto de musgo? En cuanto a las mujeres, si realmente hubieran, seguramente ya todas se habrían ido a trabajar a Chicago o a Nueva York. Los chicos de Chicago sueltan risas mezcladas con blasfemias vulgares. Delante de los hombres, Dave se inclina de nuevo frente a todos, y entonces... Kaesu kotoba mo gozaimasen. Desu ga, imashibaraku no taikutsu shinogi ni yokyou o yōi shite gozaimasu. No tengo palabras para refutar eso. Sin embargo, sabiendo que se aburrirían por la espera, he preparado para todos ustedes un gran espectáculo. Tsurete koi. Tráelo. Mafioso de Chicago 2. ¿Oh? ¿Mujeres strippers? ¡Heh! Inaka onna no shimari no ne ketsunanzu wa mitatte na. Ushi no seri demo miteta hou ga mashi da si. ¡Heh! Aunque viéramos traseros sin gracia de mujeres campesinas, no tendría caso. Creo que es mucho mejor ver el trasero de las vacas o de algo más que las de ellas. Mafioso de Chicago 3. Tiene toda la razón, hermano. Umai koto o shiteru. Desu ga,
バーレスクのダンサーや歌姫よりは面白い出し物かと思います。こちらに。Vaya cosas tan graciosas dice usted. Pero creo que lo que les he traído es mejor que una bailarina o una gran cantante. Aquí tienen a... Dave mira hacia atrás y la cosa, entre comillas, traída por sus secuaces. Un hombre cuyos brazos están atrapados y arrastrados por ambos lados, fue presentado. Dave tenía una cara ridículamente distorsionada y arrojó un pequeño escupitajo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hey, papi! On stage だぜ。しっかり楽しませろよ。¡Hey, pequeño cachorrito! Es hora de que subas al escenario, y más vale que des un gran espectáculo. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Ya trajo a Jan! ¿Ah? ¿Nanda? ¡Soy Zaita! ¿Ah? ¿Quién es él? ¿Nanda? ¡Sono kitane gakia! ¿Qué pasa con ese mugroso mocoso? Los hombres que estaban allí estaban mostrando expresiones hoscas y me señalaban. En ese salón donde el aire acondicionado no funciona bien y el sudor grasiento flota por todos lados. Y hasta aquí le vamos a dejar, cachorritas. Sí, 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 ya es el momento. Voy a dejarle aquí. Y justo en el momento en que Jan va a salir aquí. Aunque me preocupa un poco de cómo diablos van a tratar a Jan, ¿eh? Sobre todo, ¿qué hará el líder del GD, Idan? ¿Cómo reaccionará ante Jan? Digo, mencionaron a Idan varias veces en el primer juego, pero nunca salió. Y al parecer, por lo poco que recuerdo, creo que Alessandro y Idan... de alguna manera son amigos, bueno, tienen cierta relación. O sea, ahorita que lo estoy pensando bien, ven que en el primer juego, no me acuerdo en qué ruta, bueno, Alessandro es secuestrado por los del GD, pero creo que Idan nunca lo supo, porque por lo menos por lo que dijo Alessandro, su relación con Idan es buena. Entonces fue secuestrado en secreto, lo que me hace pensar nuevamente a lo que está pasando ahorita, de la plática que tuvo Dave con el Harvey ese, que se están secuestrando personas del CR5 importantes, pero Idan no sabe nada. Entonces, si realmente estoy pensando lo que estoy pensando, y Alessandro, Idan, tienen buena relación, entonces creo que a Idan no le va a gustar nada ver a Jan. No en el mal aspecto porque lo odie, sino porque creo que Idan ya ha de saber que para Alessandro Jan es importante. O sea, creo que es muy obvio, ¿no? Desde el primer juego que Alessandro tiene un afecto especial por Jan. Y no de la mala manera, sino como de un padre, verdadero padre hacia Jan. Entonces, Idan no creo que le agrade mucho ver a Jan como prisionero. Pero bueno, quién sabe realmente cómo sea su reacción, así que ya le estaremos esperando su reacción hasta el próximo video. Así que, cachorritas, sean pacientes una semana más para traerles lo que sigue. Para las ansiosas, pues pueden leer la traducción, ¿no? Ya está publicada en la comunidad aquí del canal. Y obviamente en mi blog. Así que chéquenlo. Y mientras tanto, las que pues, quieran hacer la democión, entonces esperen pacientemente el próximo video. En fin, pues creo que eso es todo y ya me voy yendo. No sin antes comentarles, ya lo había comentado en el video que hice de Paradise recientemente, pero se los comento aquí. Estoy así como que con unas ganas de empezar a traducir otros juegos y sé que no debería hacerlo porque ya estoy hasta... Creo que tengo como 7, 8 juegos que estoy traduciendo. Y pues voy lento por lo mismo, porque estoy traduciendo varios a la vez.
Pero ay, tengo unas ganas de traducir Togainu no Chi y Pigeon Blood. Pigeon Blood. Que Dios, no, realmente no sé qué hacer, cachorritas. No sé qué ustedes opinen. ¿Debería meter nuevos juegos, aunque me tarde más traduciéndolos? ¿O mejor sigo con los que estoy y mejor al menos termino uno? Pero déjenme comentarles que el que vaya a terminar un juego de los que estoy traduciendo todavía falta mucho, porque todos son largos. Sobre todo Lucky Dog Badech, Galtia, Omerta Chinmuku no Okite, son los más largos de entre todos. Imagínense. Me falta un montón. Ah, y Slow Damage también es de los largos. No, pues esto va para largo, ¿eh? Pero en fin, ahí me dirán en los comentarios qué opinan. Entonces, ahora sí me voy. Solo quería decirles eso. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!